se incendió en plena Javier Prado cuando se movilizaba en sentido de oeste a este. Aparentemente un cortocircuito habría provocado una explosión al interior de la camioneta y esto habría iniciado el siniestro. En las imágenes se puede ver cómo el fuego consume el auto que quedó varado en el carril izquierdo de la transitada avenida, que incluso tuvo que cerrar por algún tiempo por seguridad. El hecho ocurrió en el distrito de San Isidro, exactamente frente a la clínica Javier Prado. Pese a la gran congestión vehicular, 4 unidades de bomberos llegaron hasta el lugar logrando controlar el incendio y posteriormente apagar el fuego. Testigos informaron a través de sus redes sociales que se escucharon explosiones y que producto de este hecho se generó más tráfico del que normalmente se presenta en la avenida Javier Prado. Afortunadamente no se reportaron heridos, sin embargo sí la pérdida total del moderno vehículo.